¡Uf, qué frío! ¿Esto es Hel? No solo eso, es el peor lugar de Hel que nos podría tocar. Veo un barco. Llévanos. Nos dejará a mitad de camino del templo de Tyr, pero al menos nos sacará de aquí. Durante miles de vidas mortales, el guardián ha evitado que los vivos entrasen en este lugar, pero como le has arrancado el corazón, aquí estamos. Las vueltas que da la vida. Chico. Ese no era yo. Era yo. Pero somos dioses. Podemos hacer lo que queramos. Apártate, chico. Eso es lo que le dije a tu madre antes de darle lo suyo. No era yo. Yo no podría hacer algo así. No te sumas en esos pensamientos. Aquí no. Sí. Hay que seguir adelante. Sí. Cabeza, ¿qué ha sido eso? No solo vienen a Helheim ancianos y enfermos, también criminales. Hel no distingue entre nosotros y aquellos a los que estas visiones pretenden torturar. ¿Cómo lo detenemos? Escapando lo antes posible. No voy a dejar que me afecten. Como has dicho, Mimir, solo era una ilusión. Ese no era yo. Pero sí era. En quien te has convertido. Mirad, sé que os he metido en esto, pero os sacaré. Sea quien sea yo. Yo os sacaré, y tú obedecerás mis órdenes. Pero quizá yo no sea así. Más te vale. Ahora déjame centrarme. ¡Uf!
Sin prisa, pero sin pausa. Déjame pensar. Siento los dedos. Tal vez haya que llenar ambas trampas de viento. Yeah.
Esperad, creo que he visto a Baldur. Lo que me hiciste. Lo que me hiciste. Cobarde. Cobarde. Soy un cobarde. Un despreciable. Cobarde, cobarde. Freya es su madre. ¿Por qué nos lo has ocultado, cabeza? ¿Puedes creer que se me había olvidado? No. Estoy perplejo. Te aseguro que no tengo motivos para ocultarte algo así. Ahí está el barco. Seguiremos hablando de esto pronto.
mucho que hacer después de mataros. ¿Quién era ese? Tenemos prisa.
No creo que esto pueda ir muy lejos. Lo hará. ¿Ahora qué? Déjame algo de espacio. Ya has hecho bastante. Genial, pero recordad que en este barco, si todo va bien, solo podremos hacer parte del camino. El templo se encuentra en lo alto de una inmensa cascada que está a contracorriente, o sea, que habrá que encontrar el modo de subirla. Los Vanir construyeron el barco más grandioso y podía volar. ¿Skidbladnir? Sí, estaba diseñado para volar, no como este. Aún así, este es el que tenemos. Nos las arreglamos. Ver más grande que he visto nunca. Al menos el fuego da calor. ¿Ahora qué? Intento no ser impaciente. Deja pensar a tu padre. ¿Vas a cortarlo? Deja pensar a tu padre. Ahora las velas están sueltas. Solo mira. Velas. ¿Ahora qué? ¿Vas a bajar las velas? ¿Pero cómo vamos a aprovechar el viento? Thank you.
flotando, con el calor del fuego. ¡Estamos flotando! Y otra vez atascados. Por poco tiempo. Quédate aquí. No puedo creerlo. Acabas de crear un farolillo volante. El barco está encajado en el puente. ¿Puedo ayudar? He dicho que te quedes. Me quedo en la barca. Espérame ahí. Fin, ¿verdad? Aunque logremos regresar a Midgar, Baldur y tú destruisteis la única puerta que llevaba a Jotunheim. Se nos han acabado las opciones. Y ese chaval sufre un dolor indecible. Está tan confuso que... Atreus no es asunto tuyo. Pues podría convertirse en el asunto de todos si no haces algo. No hay que ser el hombre más inteligente del mundo para ver eso. Atreus. ¿Te ayudo? Los dos juntos. Por fin, libres. Vamos a salir de aquí. ¡Afróntalo, padre! ¡Es hora de acabar esto! Sí, hijo mío. Es la hora. No. Es esa voz otra vez. ¿Sabes quién es? No lo sé. ¡Iceberg! ¡A babor! ¡Aguanta! ¡Fuego! ¡A estribor!
de ti, hermano. ¡Algo nos ha detenido! ¡A babor! ¡Un arpón! ¡Voy a soltarlo! ¿Cuánto queda para que lleguemos? Sí, me estoy helando. Si mantenemos la velocidad y el fuego no se apaga, llegaremos muy pronto, muchacho. Ah!
¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Ya no hay fuego! ¡A favor! Sigue vivo. ¿Me crees si digo magia? O esas espadas. ¡Cuidado, padre!
intentando apagar el fuego. ¡A la derecha! ¡Digo, a estribor! ¡Ya no hay fuego! ¡A estribor! ¡Haz esto, padre! ¡Detrás de ti! ¡Ya casi estamos! ¡Mirad! ¡Justo delante! ¡Lo veo! ¡Nos inclinamos! ¡Más arpones! ¡Otra vez parados! Hermano, hay un arpón en la proa del barco. Que quitar el arpón. Cuidado a la derecha. Mira lo que has hecho. ¿Ese era tu plan? ¡Estáis majaras! Nos vamos de este reino. ¡Ya! Si es que no nos hemos cargado el camino.
pertenece a Odín. Reconozco su gusto atroz sin dudarlo. ¡Mira eso! Es el panel que falta, el de Tyr. Odín debe haberlo robado. ¿Por qué? Siempre tiene sus razones. ¿Puedo mirarlo? Bueno, esto es muy inesperado. ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea. ¿No es eso inesperado? Cabeza. A ver, ese es Tyr, claramente. Viaja de algún modo, quizá mágicamente. Pero ¿por qué razón iban los gigantes a dedicarle un santuario? Me temo que eso no está nada claro. ¿Qué son las runas de las esquinas? No son runas. Son símbolos de tierras distintas. Significan... guerra. Sí. ¿Cómo...? Este lo conozco muy bien. Oh. Sus ojos son joyas, como los tuyos. Sin duda representan el don de la visión que los gigantes nos dieron. Déjame que lo vea. Interesante. Muy interesante. ¿Qué es eso? Planos secretos escondidos por Tyr para que nadie acceda a ellos menos él. Y los pocos de quienes se fiaban los gigantes. Y en las mismas narices de Odín. Yo os prometí que os llevaría a Jotunheim. ¿Qué quieres decir, cabeza? Dijiste que no quedaban opciones. ¿No lo ves, hermano? Odín nunca perdió la esperanza y nosotros no debemos. Él sabía que aquí había una pista y la hemos encontrado. Son planos de la llave de alguna cámara que Tyr tiene oculta. No sé a dónde nos llevará o qué encontraremos, pero es un camino. ¿Cómo fabricamos la llave? Pregúntaselo a un enano. Ese símbolo de la puerta del templo es un montón de runas juntas. Paz, unidad, esperanza... y más cosas. Es un diseño de Tyr. Creó él mismo esta puerta.